Fridays. Buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Gotex y estamos de nuevo aquí en un modo carrera. Sí, no es el del Liverpool, como estáis viendo es el del Stoke City, un equipo de que suele estar siempre en la mitad de la tabla de la liga inglesa, y he decidido hacer este modo carrera ya que el del modo carrera del Liverpool pues se me ha borrado los datos de nuevo, y entonces pues espero que con este modo carrera no se me vuelvan a borrar los datos. Entonces pues intentaré pues conseguir algo bonito, algo decente con este equipo, con el Stoke City, que de todas maneras es un equipo que no está nada mal de presupuesto, no está nada mal de jugadores, y la verdad es un equipo pues que está bastante bien. Y me decido hacerlo otra vez de nuevo en la Barclays Premier League, porque es una liga que la verdad me encanta mucho, me gusta muchísimo, y que ojalá la liga española fuese como la Premier League, porque es una liga muy muy competitiva. Apenas, bueno, hay los equipos, por así decirlo, grandes, pero cualquier equipo pequeño puede ganar a los grandes, así que es una liga que me gusta muchísimo. Además está bastante, bastante bien. Y bueno chicos, pues los consejeros estos del Chelsea, digo del Stoke City, los mandatarios, me dicen que en la Copa de Inglaterra tengo que llegar a octavos y en la Liga tengo que quedar en la mitad de la tabla, pero yo quiero quedar un poquito más arriba, y para ello vamos a traer al club, al equipo, a un jugador medio centro muy muy joven y con una muy buena proyección, como es el señor Öztunali. Jugadorazo, ya lo veréis, es una auténtica máquina cuando empecemos a jugar partidos y tal. Pues ya veréis que es una auténtica máquina, un auténtico crack. Los jugadores que voy a comprar son bastante jóvenes y con muy buena proyección. Como veis aquí, el señor Zelalem, un jugador de 17 años del Arsenal, también una auténtica máquina. Tiene una progresión muy muy buena y os va a encantar este jugador. Y también vamos a fichar al señor Embolo, delantero centro. Madre mía, qué bestia es este jugador. Una auténtica máquina, chicos, ya veréis cuando le veáis jugar, es una auténtica bestia este chico. Y bueno, pues vamos a jugar el primer partido contra el Athletic Club de Bilbao, primer partido de pretemporada que le íbamos a simular, los demás partidos ya más normales los pondré jugados. Y este partido íbamos a perder 0-1 contra el Bilbao, la verdad que empezábamos mal la pretemporada, pero bueno, nos quedaba otro partido aquí contra el Mainz 0-5 en casa del Mainz, a ver qué tal este partido, a ver si podemos remontar un poquito la pretemporada, a ver qué tal. Vamos a ver, y 1-1 que quedábamos en la pretemporada, en el segundo partido de pretemporada contra el Mainz 0-5, la verdad que no lo estábamos haciendo muy bien que se diga, pero aún así quedaba otro partido como es el que estáis viendo aquí contra el Bayer Leverkusen, Bayer 0-4 como lo queráis llamar, y a ver si este partido pues podemos hacer algo decente, algo que arregle esta pretemporada, por así decirlo, desastrosa. Vamos a ver qué puede pasar. Empezamos perdiendo el partido y acabamos perdiendo encima con una expulsión. Madre mía, qué mierda de pretemporada hemos hecho. Hemos perdido dos partidos y hemos empatado uno. A ver si la liga no se da así. Pero bueno, vamos a ver el informe de plantilla, a ver si hay algún jugador que ha subido la media. Como vemos aquí, el señor Cameron ha subido un puntito de media, bastante bien. El lateral derecho titular de nuestro equipo. A ver, Öztunali no ha subido nada. El señor Enzanzi ha subido otro puntito de media. Muy buen centrocampista. Vamos a ver si han subido algo más de media. El señor Embolo, una auténtica máquina, y está subiendo de media ya. Aimson, un central que he fichado de 20 años con una media bastante baja. A ver qué tal funciona. Espero que funcione bastante bien porque le he fichado por muy poco. Y bueno, vamos a ver aquí ya jugadores de medias bajas como 60 y 61 o así, que empiezan a subir también un puntito, así que nunca está de más ahí para utilizarlos cuando la liga se ponga complicada y necesitemos ayuda. Pero como ahí estáis viendo, el señor, a ver si vemos el nombre, el señor Sidwell ha bajado un puntito de media, ya que es un jugador, por así decirlo, viejo y que no voy a utilizar mucho, que le tengo en la lista de no convocados. Pero bueno, como veis aquí, así queda nuestra plantilla, con un fondo de armario bastante, bastante amplio, ya que la liga inglesa siempre tiene sus competiciones y unos partidos ahí bastante juntos. Entonces siempre hay que tener un poquito de reserva para poder dosificar el equipo. Como veis, todos tienen la flechita por abajo de la mala pretemporada que han hecho. Pero bueno, yo creo que voy a conseguir subirles para arriba rápidamente, jugando un par de partidos buenos en la liga. Espero pues quedar por eso, por encima de la mitad de tabla. Pues, seguramente que lo consiga, pero bueno, ya lo iréis viendo en este modo carrera si no se me vuelve a borrar, que espero que no. Y nada chicos, pues espero que este vídeo os haya gustado. Apoyad con un like el modo carrera, poner un comentario que, pues yo que sé, contando lo que os apetezca, ¿no? Como si me queréis contar qué habéis comido. Compartir el vídeo, darle favorito y nos vemos. Adiós.